tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. Esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de Candela Viva. Hoy es jueves 11 de febrero de 2021. Un saludo cordial a todos los oyentes, televidentes, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Cardenal Sistema Cardenal por CNC Noticias, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Macondo Radio y todos aquellos que nos retransmiten en el departamento del Cesar y La Guajira. Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Ser Supremo. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Ya estamos listos para entregarle todos los detalles de lo que de las últimas noticias a través de Candela Viva. Y una noticia positiva: un vallenato es capitán de la policía. Con solo 39 años es el nuevo director de la DIAN. Así que más adelante le vamos a entregar toda esta información, Enrique. Una pequeña pausa y venimos con más información. Candela Viva a todos los prende. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela, candela, candela. 6:32 minutos, estamos en vivo en Candela Viva. Don JJ, la información tiene que ver, este 20 de febrero se inicia la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Llegará a un lote de 50.000 vacunas. El primer gran lote es de 217 mil vacunas de Pfizer, la rusa, y al final son 35 millones de vacunas. ¿A quiénes van a vacunar primero, JJ? A la primera línea, que son los médicos, esos héroes, los paramédicos, enfermeras y demás, que están allí en los hospitales y clínicas del país. Luego vienen las personas de mayores de 80 años y así se va vacunando a toda la población hasta llegar a las 35 millones para tener lo que se llama el efecto rebaño. Efectivamente, por eso es importante el llamado que ha hecho el gobierno nacional para que las EPS le entreguen toda la documentación al gobierno y de esta manera puedan cumplir con los protocolos de bioseguridad, pero ante todo con la vacunación, que es lo que está solicitando el gobierno. Es una misión importante que tienen las EPS y es una forma también de quedarle bien al gobierno, porque usted sabe que ya algunas están siendo intervenidas. JJ, y además hay que decirle a toda la población
que no se dejen engañar, están mandando información manifestándoles que tienen que pagar, que se suscriban para que les lleven la vacuna a la casa. Estamos en Colombia y que hay más de un avivato. 6:34 minutos, hacemos una pausa y venimos con más información. Candela viva, a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela viva, a todos los prende. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6:36 minutos. Esta es Candela Viva. El Ejército y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Ayacucho, este es municipio de La Gloria, al sur del departamento del Cesar, a un presunto miembro del Ejército de Liberación Nacional, Diego Andrés Maestre Arias, conocido también como Santiago o Cascón. Este sujeto está acusado de una serie de atentados contra la policía y la muerte de también de otro policía en la Ruta del Sol, cuando fueron sorprendidos con armas largas tipo fusil. Está siendo ya judicializado y será presentado a la prensa del departamento del Cesar. Sobre el tema, el comandante de la primera división del ejército, el general Geraldo Merlo, habló y dijo lo siguiente. 10 años en la estructura. Y en esos 10 años ha ido escalando hasta ser extorsionista, de haber hecho actos terroristas en diferentes partes de la jurisdicción del Cesar. Sin acto de policías que ocurrió sobre esta vía, quema de vehículos, al igual que el asesinato de personas civiles, secuestros y el atentado que sufrieron contra diferentes estaciones de policías como el Palito. En una operación conjunta con nuestra, nuestra Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un cabecilla de la Comisión de Orden Público de la compañía Francisco Ocio, del ELN. Esta captura es supremamente importante, porque este bandido era el responsable de hacer los atentados terroristas contra la infraestructura del Estado, al igual que el asesinato de policías que ocurrieron en la Ruta del Sol, el ataque a estaciones de policía y al igual que lesiones que se le ocasionaron a civiles. Se le incautó a este personaje también fusiles con miras telescópicas, granadas y abundante material de intendencia. La primera división a través de la décima brigada y con el trabajo que hacemos conjunto con nuestra fiscalía, continuaremos adelantando este tipo de operaciones para neutralizar a estos bandidos que pretenden generar caos en la ciudad. Es un golpe muy importante porque es el articulador, este sujeto, de estos actos terroristas. Entonces pierde la estructura, esta capacidad como explosivista y como cabecilla de una comisión. 6:38 minutos, 6:38 minutos. Esta es Candela Viva. Usted nos escucha y nos ve. Sistema Cardenal 1050, CNC Noticias por televisión, las redes sociales, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas y también Macondo Digital. Allí nos puede observar y escuchar. 6:39 minutos, 6:39 minutos, don J. Critica la situación de algunos hermanos venezolanos quienes están aquí hace rato y que se han enfermado.
y en el Hospital Rosario Pumarejo de López les prestan los primeros auxilios, lo que es urgencia. Pero si usted, si la persona necesita un tratamiento, terapias, no tienen a dónde acudir. Menos mal que ya el presidente ha anunciado la atención para regular todo esto con los hermanos venezolanos. Pero hay un drama social allí en el barrio El Carmen sobre la carrera cuarta con 18. Una mujer que hace varios meses una isquemia y ahí está postrada. La gente que vive del rebusque, JJ, para medicamentos, comer, la señora llora su realidad, la tristeza. Intentamos dialogar con algunos funcionarios de salud, fue imposible, pero llegamos al Hospital Rosario Pumarejo de López y nos dieron una respuesta. Pero veamos este dantesco caso, J, que usted conoce también al dedillo. Sí, señor Enrique, son muchos los casos aquí en la ciudad de Valledupar. Incluso cuando una persona de Venezuela muere precisamente por el abandono en la ciudad de Valledupar, es muy difícil para ellos lograr darle cristiana sepultura. Lo hemos vivido. No sé cómo marcha, porque hace 3 meses el gobierno municipal anunció la atención integral para los venezolanos, especialmente para las embarazadas, y colocaron al hospital, la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, de los 450 años, como el sitio para atenderlos. Mañana estas inquietudes nos las va a responder el doctor Olmer Jiménez. Enrique, quien a raíz de los comentarios que hicimos ayer, nos dijo que nos visitaría en la emisión de mañana. Así que estaremos pendientes de este tema y de otras cosas que se han ventilado aquí en Candela Viva. Escuchemos, veamos este caso que de verdad rompe el alma. Buenos días, mi nombre es Yamilde Urdaneta, me encuentro acá con mi mamá, Jacqueline Clavero, una paciente con hemiplegia izquierda por medio de una trombosis, le dio un cuadro isquémico en el mes de octubre. Luego de demorar un mes en el hospital, me la entregaron y pues ya no hemos recibido ninguna otra ayuda de ningún medio y por eso me dirijo por medio de estos medios a las entidades competentes o al gobierno directamente, a las alcaldías, a quienes puedan tendernos las manos, porque ya ella desde hace rato, como pueden ver, está necesitando de sus terapias, su cuerpo, pues tanto su pierna como su mano izquierda se han estado como encogiendo más, necesitando de sus terapias, de sus medicamentos, los cuales no contamos con los recursos económicos del todo para comprárselos, y los pañales, sus necesidades básicas, pues todo lo que ella necesita. Me he dirigido directamente, bien sea a la Cruz Roja, a otros hospitales, ya que necesita también una silla de rueda, y no hemos contado hasta ahora con ninguna entidad, no hemos recibido respuesta de nadie, ya hemos gestionado papeles, mi hermana y yo, que somos las únicas dos familiares que ella tiene acá, y no hemos contado en realidad con ninguna entidad pública. Mis agradecimientos a quienes puedan en realidad colaborarnos con lo que sea, con algo, porque ella necesita de verdad sus terapias, ella necesita en realidad atención médica, ella necesita en realidad sus medicamentos, necesita entre otras cosas pues su silla de rueda para poderla movilizar, para poderla acercar a otro centro médico, ya que es una paciente hipertensa con problemas renales y la verdad se me ha puesto muy mal en medio de la madrugada y no he tenido cómo movilizarla ni cómo moverme con ella. Le agradezco mucho a quienes puedan en realidad colaborarme con ella y apiadarse de ella y de su situación. Primeramente que se solidaricen de su condición y pues que me ayuden con una silla de ruedas para poderla movilizar, que me ayuden con las terapias, porque ella la necesita mucho ya.
Ella necesita inclusive hasta un colchón de servicio porque este colchón no se hunde, ella no tiene una comodidad allí, ella sufre de la columna también y pues ella sufre mucho con sus dolores ya. La ha llevado al hospital y aunque está en la condición que está, siempre le quieren cobrar el servicio. 6:44 minutos, todo un drama. Las cámaras de Candela Viva, CNC Noticias, estuvieron allí en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El subdirector científico Luis Pérez habló y explicó cómo se están atendiendo a los hermanos venezolanos. Veamos, escuchemos. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hay que hacer con aquellos pacientes que vinieron de Venezuela y hoy sufren una patología y requieren una atención médica y tratamiento para la recuperación de la salud? Bueno, mira, hay que hacer una claridad sobre este aspecto, principalmente porque, bueno, nuestros amigos venezolanos, por la situación que están viviendo en el momento, pues están desplazándose a los diferentes, digamos, zonas limítrofes del país con Venezuela, y pues nosotros somos un punto importante en el proceso de atención. Y entonces, básicamente, nosotros en estos momentos lo que estamos, digamos, atendiendo de manera oportuna en su momento son aquellas patologías que son de carácter urgente y que están autorizadas básicamente por el Ministerio de Salud. Tenemos ahí algo de restricción en el tema que es a nivel ambulatorio y de consulta externa, como aquellas patologías que no son urgentes ya, y que se requieren hacerle continuidad. Para eso necesitamos autorización previa, en este caso pues de las entidades territoriales, para poder seguir el proceso de atención. Médico, conocemos de un caso de una señora en el barrio El Carmen, un inquilinato que requiere un tratamiento, terapia, sufrió una isquemia. ¿Qué se puede hacer por ella? ¿Dónde tienen que ir a buscar una ayuda? Estos pacientes, bueno, como son venezolanos, hay que mirar a ver qué tipo, si son migrantes regulares o irregulares, dependiendo de eso. Si son, bueno, si están tan regularizados, pues básicamente ya deben tener su EPS asignada. Si no, si son irregulares, básicamente se podría canalizar, pues no estaría, pues digamos autorizado para esto, pero debe ser por la intermedio de la entidad territorial, en este caso la Secretaría Departamental de Salud. 6:46 minutos, esta es Candela Viva, pero también dialogamos, JJ y amigos oyentes y televidentes, con otra funcionaria del Rosario Pumarejo de López, la ingeniera Lilia Pertús Córdoba. Esto anotó. ¿Qué hacer en estos casos de los hermanos venezolanos que tienen una enfermedad, que necesitan un tratamiento para recuperarse? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay dos tipos de venezolanos en el territorio, que son los venezolanos regulares y los venezolanos que están de manera irregular en el territorio colombiano. Los venezolanos regulares tienen un permiso especial de permanencia o cualquier otro documento que los identifique como tal, y ellos se pueden afiliar al sistema de seguridad social. Los que no están regulares o los que están de manera ilegal en nuestro país, al no tener ningún documento, no toca que los cubra el ente territorial. Eso es precisamente la intención de la nueva normatividad que sacó la Presidencia de la República, en la que quiere que todos estos compatriotas venezolanos sean cobijados por nuestro sistema de salud para que no se sobrecargue el Estado, porque al finalmente el ente territorial es estatal. Muchas gracias. Mire, Enrique, la situación es bastante difícil. El gobierno solamente pide decretos, pero esto no se cumple. Para atender a un paciente en cualquier hospital, primero tienen que llamar a la Secretaría de Salud de ese departamento para que autorice dicho tratamiento. Mientras tanto, mientras esto sucede, la persona, el paciente, se va deteriorando y muchos a veces mueren esperando en urgencia una atención de otro nivel. Entonces, es muy difícil la situación, muy compleja para la atención integral de los venezolanos, como propone el gobierno nacional. 6:48 minutos, una nueva pausa, ya regresamos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad.
La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. Candela, 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 candela. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. 6 de la mañana, 51 minutos, avanzamos en Candela Viva, reportamos sintonía a esta hora de la mañana. Son muchas las personas que están comunicadas con nuestras plataformas y son las siguientes: Yuselis Mercado, Lorena Aguirre, Abel Rodríguez, Yamile Jaraba desde Albania, Castelar Giovanna, Soledad Brun, Danelgi Studmo, Mayra Vega en Bogotá, Yajaira Flores, José Julio, Marta García, Yale Arias también está en sintonía, Margie Guerra, César Chengo Nieves, John Durán, Nayibe Carvajalino también se encuentra en sintonía, William Rodríguez, Carlos Villarreal, Rita Bermúdez, Eufemia Rueda, Luis Cuya, Orlando Páez, Juanpi Romero. Cierra la lista Javier Vaquero, César Escobar y Manuel Villazón. Están allí escuchando Candela Viva a través de nuestras plataformas digitales y a través de los 850 de Cardenal. Don Enrique. Don JJ, y nos retransmite el canal 14 en Codazzi, ¿no? El amigo, el colega Arialdo Jiménez. Arialdo Jiménez, canal 14, y también está por Facebook Live. También con su canal allí. Gracias por preferirnos. Una decisión importante para el pueblo de Codazzi, Enrique. Sí, señor JJ. J, es momento de política. ¿Quiere política o más tardecito? Es el momento. Es el momento. Yo pienso que es el momento donde la gente a esta hora de la mañana está ya lista para escuchar los últimos toques en materia política. 6:53 minutos. Ya venimos, ya venimos. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Bueno, llegó la hora, Enrique, de la política. Le comento que hay noticias importantes por el Centro Democrático. Usted tiene muchas. Yo le voy a dar ya una confirmada. El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que la ex candidata a la gobernación, Claudia Margarita Zuleta, va al Senado. De modo que ya esa es una decisión de partido y sobre todo del jefe de esa colectividad, Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Eso lo confirmaron desde la capital del país. Alguien que habló con el coordinador político del Centro Democrático, Daniel García, dio unas explicaciones. Por ejemplo, que el expresidente dijo que no le iba a dejar meter mano
a su partido en el departamento del Cesar, que están FMP miando fuera del pote aquellos que pretenden hacer alianzas con el conservatismo. Y está hablando de aquel que acompañó a Uribe durante todos estos años, que es el actual representante por Bogotá, Juan Manuel Daza Iguarángel, ¿no? No le aprendió, dijo, no señor, nosotros tenemos que llevar una lista fuerte y tener congresista en el departamento del Cesar. Esto no es de provecho para cada uno, esto es de colectividad, porque es que en el departamento del Cesar el Centro Democrático no puede ser un club social como lo es. Tienen que untarse de pueblo, como está haciendo, yo lo miro a Ofo Morón, que es el que está haciendo partido, los otros están en una élite y mirando para su provecho, para su provecho. Puedo decir de ese partido, uno, que ya hablaron con Diana Molina Carvajal, le dijeron, vaya a la lista. Ella está trabajando, tiene un contrato a nivel nacional, creo que en el Ministerio de Cultura, le dijeron, bueno, vaya pensando en ser candidata. Ella le contestó a este señor Daniel García, le dijo, esta decisión tiene que ser en familia, reunirme con mi familia. ¿Y su familia quién es? Su señor padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, con su tío que es político, Rubén Alfredo Aba Carvajal, y demás comitiva de esa familia para tomar una decisión. Claro que está, tiene que montarse las tarimas o a través de las redes sociales, medios de comunicación que van a seguir importante en esta campaña al Congreso de la República y explotar la imagen positiva que tiene el señor padre y en Valledupar y la región de Rubén Alfredo Carvajal. Otro candidato que prácticamente está confirmado es el señor Henry Elí Monte, y a este señor que le llevó la agenda a Álvaro Uribe Vélez durante muchos años, le están diciendo, bájese a cámara, señor, bájese a cámara, quítese esa ilusión de ser candidato al Senado, porque la candidata al Senado va a ser la señora Claudia Margarita, ¿no? Claudia Margarita Murgas. Claudia Margarita Murgas, que también la mandaron a que sea más sociable con aquellos casi 100,000 votos que votaron con ella. En Astrea se acordaron, perdieron la imagen, y es la segunda tierra de su señor padre. Allá le hicieron un recibimiento monumental cuando estuvo en campaña, pero ni más. Y a la gente, no se trata de la plata, como decía Arturo Calderón cuando atacaba al gobierno departamental. No es la plata, es el corazón. Nunca llegó. Es saludar a la gente, saludar a la gente. Y esa rencilla que hay al interior de el Centro Democrático, tienen que aplanarla o van a fracasar. Van a fracasar porque hay dos bandos. Ya le dije, el bando de Sergio Cheche o Cheche Orozco, el señor Juan Manuel Daza, que quiere favorecer a Pecuello, y los otros que están en otro en orilla. El 6 de marzo es la convención del Centro Democrático. La otra cosa es cómo van a amansar a Gonzalo Gómez, que debe estar molesto, no diría resentido, porque es un tipo que conoce mucho, ingeniero civil, además ya conoce de Dios, que es, usted sabe que le hicieron la jugarreta, diría un sandiegano, la coña joña, ahí en el Centro Democrático, cuando tenía todo para ser director de Corpo Cesar, llegó no sé quién, el duende, que habló Juancho Polo Valencia con algo en las manos y le quitaron Corpo Cesar. Y él tuvo en la lista al Congreso por la Cámara. ¿Será que Gonzalo Gómez lo convencen de volver a tener sus esfuerzos y sus votos importantes para esta lista a Cámara, o lo convencen de que sea nuevamente candidato a la Cámara? Amanecerá y veremos, don Jota. Sí, señor. Bueno, y siguiendo con las noticias, Enrique, le comento que el presidente Duque ayer le aceptó la renuncia al director de la DIAN y de inmediato designó como titular al vallenato Lisandro Junco Ribeira. Este muchacho es vallenato, yo. Junco Ribeira tiene 39 años. ¿Es hijo de quién, Juan? Es hijo de Rosita Ribeira, ¿ya? Y también es hijo de Lisandro Junco.
Este muchacho, Enrique, tiene una gran trayectoria, una gran experiencia. Ya le voy a dar datos importantes. Abogado, especialista en derecho tributario y financiero, con maestría en derecho internacional. El presidente Duque también, a través de su cuenta de Twitter, dijo que le aceptó la renuncia y de inmediato ha sido designado, nominado al cargo el delegado del Fondo Directorio Monetario Internacional. Así que este muchacho va a trabajar en la DIAN, que es una buena posición y otro puesto, Enrique, digámoslo así, para que se muestren los vallenatos a nivel nacional. Sí, señor, don Jota, y yo creo que nunca, después de la Contraloría de Aníbal Martínez Zuleta, los vallenatos no habían tenido tantos cargos a nivel nacional, ¿no? Si hacemos la lista es larga, larga, hay que hacerla, larga, y puede hacer que tengan buen provecho y eso se vea en realidades para el departamento del Cesar y nuestra comarca. Bastante cargo, ministro, gente en todos los cargos y aquello, y cargos menores que nosotros desconocemos, ¿no? Sí, señor. Hijo, mire, de Sarita Rivera y Lisandro Junco, es capitán de la policía por allá, por los años 90, y posteriormente se fue al exterior, Enrique, a prepararse. Sí, señor, qué bien por estos jóvenes valores del departamento del Cesar. Siempre ha llegado a Valledupar, regresa para el Festival Vallenato. Todos regresan para el Festival Vallenato. 7:00, una pausa y ya regresamos con más información política. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. 7:02. Continuamos con más información. Enrique, desaparecieron. ¿Qué ha pasado con Víctor Hugo Mosquera? ¿Con Ángelo Robles? Con Jaime González, ¿dónde están? ¿Qué posición les dieron? ¿Cuál es la información? Eso es del Centro Democrático, seguimos con ese partido. Aquí se llama Club Social Centro Democrático. Mire, Ángelo creo que le dieron un puesto de la UPC en el sur del Cesar, pero como ahora hay nuevos jefes, creo que debe estar afuera. Víctor Hugo Mosquera está en la unidad de víctimas. A Jaime González lo han despachado varias veces, estuvo en UPC y otros cargos. Por eso le está diciendo que cómo van a convencer a Gonzalo Gómez, que lo desconocieron, le echaron bola negra. Después le explico qué es eso aquí en Valledupar de bola negra a nivel de clubes. 7:03. Este domingo que viene a las 5:00 p.m, los deportistas se van a reunir en la bombonera del barrio Sicarare, porque le van a exigir a los que aspiran a Congreso que tengan unos compromisos, no de bolsillo para cada uno de ellos, que yo te voy a dar para que hagas un campeón, no, para que piensen macro en el deporte. Mire cómo sobresalen los vallenatos en el deporte. Mire la atleta Natalia Linares, que es destacada como una de las mejores del país, una nuestra, y cada uno. Entonces, esto va a estar en cabeza de Furo Guardia. No va a haber muchos discursos, sino el Furo hará sus compromisos con los candidatos. La gente verá si ellos cumplen o no. Yo sé que no cumplen, echan mentiras, son pinochos. Ofrecen y después se olvidan de todo lo que han ofrecido, y ellos no deben ofrecer porque ellos no hacen obra. Lo que deben es legislar y legislar bien, porque se nos viene
otra reforma tributaria, don J, y vamos a ver cuál es la posición de nuestros dos senadores y los representantes, incluido Juan Manuel Daza, que es cesarense, que es vallenato, pero que está en Bogotá. Más información política, don J, a las 7:04. Esta es Candela Viva. Mire, Enrique, está todo listo para que esta semana deje su cargo la vicepresidenta, es decir, Marta Lucía Ramírez. Ella se reunió ayer con el director del Partido Conservador, Omar Yepes, y tendrá que tomar una decisión porque tiene que ser en el mes de febrero. De lo contrario, inhabilitada para aspirar a la presidencia de la República. Va a tener entonces Quintín Quintero candidata, ¿no? O precandidata. O precandidata, sí. Precandidata porque en el momento en que ella se decida, pero es una aventajada. Echeverry, por aquí nadie lo conoce, Enrique, y sobre todo ha tenido importantes cargos, pero a nivel Bogotá y a nivel internacional. Y Juan Carlos Pinzón, sí, recuerde que fue ministro de Defensa, y pare de contar. De modo que, no sé, le gana lejos Marta Lucía. Si esa es la carta del Partido Conservador, le gana lejos a sus adversarios. Aquí se acomodan bien. 7:05. Winter Díaz, el abogado Winter Díaz, fue designado como gerente, director de Asociénaga, ¿no? La Ciénaga de la Zapatosa. Lo eligieron los alcaldes que están allí en el entorno de la Ciénaga de la Zapatosa. Veíamos en la foto al alcalde de Chiriguaná, del Banco, al de Curumaní, Henry Chacón, con Winter allí para que sea el director de Asociénaga. ¿Sabe a quién le iban a dar ese cargo primero? No tiene idea. A Eduardo Emilio Esquivel, el negrito Esquivel. Pero entonces lo visualizaron como secretario de gobierno departamental, porque es un hombre político, un hombre que se unta de pueblo, que va de pueblo en pueblo, que va abrazando, no como los Namén, ¿no? Usted se acuerda que Jesús Namén y Ismael Namén, que Dios lo tenga en su seno, dieron aquella política del abrazo y del beso. Esquivel ahora le dicen el correcaminos. ¿Por qué? Porque Enrique desde las 4 de la mañana lo mandan para Huachica, está para cualquier municipio del departamento. Lo están promocionando, es claro. Una forma de promocionarse, entonces él hace compromisos del gobierno, cosas que se puedan realizar y se está mostrando en nombre del señor gobernador. Tiene que estarla haciendo bien porque mire, le dieron el encargo de la alcaldía de Chiriguaná y ahora secretario de gobierno. Él verá si no aprovecha su cuarto de hora, ¿oyó? Palomitas hay que aprovechar. Claro, que y aprovecharla bien, no para provecho propio, sino en provecho de la comunidad. Deme la hora, por favor. 7:07, don J.J. Daza. Enrique, están pendientes también de salir otras candidaturas aquí en la ciudad de Valledupar. Ya la gente está pensando qué decisión van a tomar los amigos del medio. Están pendientes ya de conformar reuniones para tomar una decisión. El partido Cambio Radical los va a poner a pensar, siendo el medio del partido de la U, ¿cierto? Pero tuvo un apoyo importante de Cambio Radical. Entonces, o es Miguel Ángel Gutiérrez, o es Carlos Felipe Quintero, que también tendría que renunciar en la ciudad de Barranquilla. Tiene los tiempos precisos y esas cuentas están sacadas. Lo que sí es, lo que me dijo ayer una persona muy llegada, ¿se acuerda usted de Luchito Peñalosa? Claro, Luchito Ingeniero Peñalosa. Civil. Sí, señor, que está poco a poco resolviendo sus problemas, ¿oyó? Claro, si es que la vida continúa y cuando usted está en la vida pública, lo más fácil es ganarse una investigación y un canazo. Lo dijo Heráclitos. Todo cambia, todo fluye, todo es sucesión. Pero déjeme decirle, la gente de Luchito Peñalosa, para no decir que Luchito Peñalosa, que día lo saluda, bueno, fuimos juntos, Jota, a saludar a Luchito Peñalosa. La gente que está alrededor de Luchito Peñalosa, le preguntaba ayer a uno de ellos, le dije, ¿y van a seguir apoyando a Chichí? Se agarró la cabeza, se pateó, dijo, Chichí. Dijo una vulgaridad, no la voy a repetir. Le dije, en Codazzi le pusimos más de 6,000 votos y no le costó un peso. Y además de eso, este grupo de trabajo de Luchito Peñalosa, salimos con chequera de Codazzi para abajo y le pusimos por lo menos 2,000 votos más. ¿Dónde va él a tener esos 8,000 votos?
que se acerque ahora ya a la casa de Luchito a decirle que lo apoye. Nosotros no lo vamos a apoyar. Y era un familiar de Luchito, eso que le duele Luchito. Le dijo, usted sabe, señor Enrique, y dígale a JJ que conoce, que Luchito ha sido un ingeniero civil, constructor exitoso en Córdoba, en todas partes, construyendo y bien construido alcantarillados y acueductos. Y gran parte de lo que se ganó se lo metió a la campaña de Chichí, y Chichí lo ha desconocido rotundamente, no se acuerda. Lo que pasa es que cuando la gente cae en cierta desgracia, cuando están en las malas, se olvidan de ellos. Ahí está la canción de Leandro Díaz, El Hombre de Malas. Escúchela, búsquela para que usted vea que esa es la realidad de un poeta como Leandro Díaz, un ciego. ¿Qué habló? Sobre eso, cómo es el amigo, la condición humana, en que cuando ven que alguien está en mala situación, entonces se va alejando. Cuando se van recuperando, entonces se acercan queriendo dar explicaciones. Ya vienen las elecciones y esos 8,000 votos le van a hacer falta al grupo de Chichí. Aunque él fue consciente y dijo, Carlos Felipe no es culpable de eso. Lo que pasa es que Chichí es muy duro, es un curricán en 12. Eso no dobla, no da, no sabe. Ahí dice la canción que le compuso su primo, el Mono Quintero, quien debe estarnos escuchando. Un saludo para Efraín, el Mono Quintero. Le remato este comentario de Luchito. Luchito, ¿usted recuerda cómo le dijo al amigo Flores? De esta administración no te comes un guineo. Y parece que va a repetir la frase ahora y le va a decir... ¿Cómo? De esta administración no te comes ni un guineo. Le dijo al aire en una entrevista que me concedió, así se lo dijo, y posteriormente, doctor, cumplió su promesa. Y segundo, ahora le va a decir a Chichí, como que le va a decir, no tendrás de esta casa ni un voto. Uy, Dios mío, ¿qué sabe del Partido Liberal? ¿Qué era lo que estaba? Dicen Enrique, que... como que, bueno, él es muy amigo de César Gaviria, el doctor Alejandro Aroca, como que estuvo reunido en Bogotá y todo indica que va a aspirar por ese partido a la Cámara de Representantes. ¿Todavía? Enrique, al menos tienen una sede aquí en el departamento del Cesar. Hay una sede allí en la 12, usted sabe dónde queda. Y está al frente de esa sede el doctor Jesús Suárez Moscote, pero él está con los temas de la Asamblea. Más no sé cómo estará el tema de las cámaras, porque en estos días no contesta el celular. ¿Y cuál es la posición de Arturito? ¿Usted sabe cómo le dicen Arturito a la gente? ¿Es liberal? ¿Es de la U? Porque él está entregado al gobierno departamental. Sí, señor. En estos momentos él cambió lo que usted decía. Él cambió su corazón. Él cambió su corazón y ahora está dedicado a este grupo político. Y no sé. Yo muy poco lo veo en la gobernación. Aunque yo este año no he ido a la gobernación del departamento, le soy sincero. Tampoco lo he visto. He subido esas escaleras este año. Bueno, yo tengo rato también, pero es por la pandemia, no porque uno lo dejen entrar, JJ. Claro, tiene que cuidarse. Mire, ahora, Enrique, ahí es que aprovechar y cuidarse uno más. O yo, en esta. Mientras llegan las vacunas, ¿no? Mientras llega la vacuna. Usted no está en la primera línea de vacunación. Pero si estoy cerca, doctor, porque soy hipertenso. Erdi fuerte. Y si, mire, si no me tomo la pastilla, mi hermano, de inmediato hay problemas. Sí, señor. 7:12 minutos. Esta es Candela Viva. Candela Viva. 7:12 minutos, una pausa y ya volvemos. Candela Viva. A todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela.
llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Sí! Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. Candela, candela, candela. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Sí! Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6 minutos, 7:16 minutos. Este es Candela Viva. Don JJ, y tenemos un gran seguidor, un gigante en el arco del Molino, Álvaro Montero. Nos escucha, nos ve en Ibagué. Hoy debe estar en Medellín. Hoy es la final de la Liga Betplay, lo que es la Copa Colombia, a las 8 de la noche, la gran final. Tolima-Medellín, y ha compartido, hombre, le invitamos a todos nuestros oyentes, televidentes, a compartir Facebook Live, a compartir este enlace para que la gente vea, siga creciendo Candela Viva. JJ, 7:17 minutos, aquí en nuestra mesa de trabajo está el responsable de la producción de este programa Candela Viva. Nos han preguntado muchas personas y por eso lo tenemos aquí. Este es el ingeniero Lenín Marmolejo, hijo de Santiago Marmolejo, un curtido periodista de las sabanas de Bolívar, pero con muchos años en Valledupar, más de 40 años en Valledupar. Y con él vamos a preguntarle para que él le explique a los oyentes, a los televidentes, a la gente de las redes, por ejemplo, cómo van a sintonizar. Algunos nos preguntan, oye, ¿cómo hacemos para sintonizar, para ver por televisión CNC noticias? Lenín, buenos días, gracias por todo esto que estamos haciendo. Gracias, buenos días, Enrique, y a los televidentes del canal CNC, a los oyentes de Cardenal y a todos los seguidores a través de las diferentes redes sociales. ¿Cómo hace cualquier persona para conectarse por televisión CNC? Efectivamente, todos los abonados de los cables operadores en las diferentes partes del Cesar donde nos ven pueden sintonizarnos. Por ejemplo, aquí en Valledupar, los usuarios de Global, que es la gran mayoría de la Comuna 4 y Comuna 5, lo que es Nevada, Populandia,
Villajanet, todo ese sector, nos ven a través del canal 99 del cable operador Global TV. En La Paz, en el municipio de San Diego, a través del canal 2 de la red Digitel, y en el municipio de Pueblo Bello, en el canal 2 en Cable Nevado. Y en Codazzi, a través del canal 14 de nuestro amigo colega Arialdo Jiménez, a través del canal 14 de Digitel en Codazzi. En el mundo, el que no tiene la red social, no es abonado por cable, nos sigue por la cuenta de Facebook, canal CNC Valledupar, y a través de YouTube de Enrique Camargo TV y del canal CNC también nos pueden sintonizar. Y a través de la radio, el que está acostumbrado a la radio convencional, en los 1050 de Cardenal. Las fallas, esto del internet en Valledupar, es difícil esto de los internet, se cae, se baja, no solamente aquí, sino en todas las partes donde la gente está conectada a esta hora, los estudiantes trabajando, la gente haciendo teletrabajo. Sí, efectivamente, Enrique, lo que sucede es que a pesar de que nosotros podamos tener o adquirir dispositivos de última tecnología como lo tenemos aquí, nosotros tenemos una Teñizo Pro, la última de Blackmagic, pero resulta que eso, en Estados Unidos hablamos de velocidades de 100 megabits, de 300, de 500, de 1000, y aquí hablamos de 50 cuando mucho, 80, 100, entonces eso limita porque pues eso es dispositivo, el mundo cambió, y ahora todo se vuelve digital, y ahora se vuelve movilidad. Esos dispositivos en otras partes del mundo funcionan muy bien, aquí en Colombia, nos limita a eso. Entonces uno quisiera, por ejemplo, al principio, los primeros días, nosotros estábamos con unos interneces muy bajitos y la gente no sabe lo que hacíamos. Nosotros el domingo a las 2 de la mañana, antes de salir el primer programa, no teníamos internet porque el servicio que nos habían, el proveedor, estaba fallo. Sin embargo, a las 3 de la mañana ya tuvimos vida y la gente no sabe las dificultades de lo que es la conectividad. Si eso es lo que se vive aquí en la ciudad, se puede imaginar en los pueblos. Sí, eso es lo que nosotros decimos, Jota, ¿cómo hacen los niños de cualquier corregimiento para estar conectados? Jota. Mire, Enrique, es que en los pueblos, gracias a Dios, y una decisión de gobierno, próximamente, casi en todos los, está llegando la internet pública, que fue una ley sancionada ya por el presidente. Entonces, en todos estos pueblos, la gente va a dejar de ese radio que siempre representaba, digamos que era lo más barato que existía, pero ahora la gente se va a poder conectar a través del internet público. Hacia eso va. Mire, lo más seguro, Enrique, es que las emisoras convencionales como las AM y las FM todas pasen al sistema digital. ¿Por qué? Porque su sistema de transformadores trabajan es con kilovatios de energía, y entonces para mover emisoras AM es muy difícil. Eso va a generar una factura en los a final de año de 12, 14 millones de pesos. Entonces, ¿dónde los va a hacer usted para mantener esa señal al aire y convencer y complacer a todos los oyentes en la zona rural? Muy difícil. 7:22 minutos. Usted es el único ingeniero de telecomunicaciones y electrónico de Valledupar, Lenín. Pues no sé si será el único, pero en los medios de comunicaciones somos los que estamos activos. Gracias, Lenín, por este apoyo. Nos estaba pidiendo la audiencia desde ayer, hombre, cómo nos conectamos con CNC y cómo están haciendo, porque los primeros que estamos haciendo esto por múltiples plataformas somos nosotros, ¿no, Lenín? Esa es la idea, para allá converge la tecnología y las comunicaciones, multiplataformas. Muchas gracias. Una pausa a las 7:23 minutos, ya volvemos, tenemos más temas para tocar. Candela Viva, a todos los prende. La candela. ¡Era candela, candela, candela! La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835.
o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 7:24 minutos. Este es Candela Viva en vivo. Saludamos a Wilfrido Hernández en la UPC. Ahí somos una manta. En la UPC todo el mundo está con nosotros. Aquí es libertad, aquí puede opinar. Se nos olvidó preguntarle al ingeniero. Vamos a tener ya llamadas al aire y videos al aire. JJ, usted se hizo un compromiso ayer con la comunidad de Villayanet de dialogar con ellos porque ellos están reclamando y con justa razón el servicio de gas natural. ¿Qué averiguó? Sí, señor Enrique. Conocimos, ayer visitamos este humilde sector de Valledupar, 9 viviendas, 9 familias están afectadas, que no cuentan desde hace 3 años. Instalaron desde hace 3 años al frente, la calle del frente, pero en ese sector quedaron 9 viviendas y no ha sido posible. Ayer, después que salimos nosotros de ese sector, tipo 5 de la tarde, ya hay un radicado en Gases del Caribe. El número 166-022-470. Hoy ya comienzan a gestionar para que este sector, gracias a Candela Viva y gracias a la gestión también de su líder, Pablo Gutiérrez, Enrique, pueda contar también con el servicio de gas natural. Una bendición, ¿oyó?, para estas familias porque no tienen recursos como estar comprando un tanque de gas propano y esto, lógicamente, que va haciendo un daño al bolsillo. Escuchemos lo que nos dijeron precisamente sus habitantes. Nos pongan el gas, que lo necesitamos. Ustedes han hecho todas las diligencias. Y nada, no lo vienen a poner. ¿Y cuántas familias están afectadas? ¿Cuántas, nene? Son 9 familias, 9 casas de este lado. Sí. ¿Usted puede complementar la información? Pues sí, nosotros hemos pasado varias cartas y la empresa no responde. Son 9 casas que hay de este lado, completamente una acera completa. Pues necesitamos que nos solucionen la cuestión del servicio. Porque sí, de verdad es que la pipeta de gas está demasiado alta y necesitamos el servicio. Sí, ustedes hablaron con el presidente de la Junta de Acción Comunal y ¿qué respuesta tuvieron? Ninguna, hasta ahora ninguna. Sí. No han gestionado nada. Y ya van varias veces que se ha hablado con él. Pero él ha ido allá a Gases del Caribe. La cuestión de la plata, que a veces no la hay, y eso es un gasto que a veces se escucha innecesario porque ya es para que el tiempo que llevan poniendo quejas es para que ya estuviera instalado el problema del gas. ¿Y cuánto tiempo tienen de haber instalado el gas en otras viviendas? Ya desde que existe. El sector, el barrio. Sí, señor. La única es la estilera que no tiene. Nos pongan el gas. Que les pongan el gas, Enrique, es lo que dice los habitantes de esta calle, la calle 45A, con la tercera, en el barrio Villayanet, al noroccidente de Valledupar. Don JJ, a esta hora nos desprendemos del sistema Cardenal 1050 y concluimos por Macondo Digital, Manantial de Vida, las redes sociales de CNC, Enrique Camargo. Además, Don J, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en la Sierra Nevada, Serranía del Perijá, en Europa. Oiga, qué bien los vallenatos conectados en cualquier parte del mundo con Candela Viva. Vamos a saludar a esta hora también al periodista Tony Crespo, ahí el de la revista La Tribuna. Un saludo para él, buen amigo. Y en
las aguas del Pilar, Marquesote, ahí en Marquesote Estéreo, a doña Magolita Manjarres. Tenemos una conversación con doña Magolita y luego con Rafael Manjarres. Estamos pendientes de que baje allí a las aguas del Pilar. Él duró prácticamente el 2020 allí en su casa. Y después pasó, está en la ciudad de Santa Marta, sí, sí, trabajando en la ciudad de Santa Marta, prestándole un servicio a toda la comunidad. Muchas gracias, don JJ. 7:29 minutos. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Vamos creciendo poco a poco. Y mire, gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por ese apoyo, don JJ. Vamos allí, vamos creciendo. Y vienen cosas grandes, ¿oyó? Vienen cosas grandes. Eso se lo podemos prometer a los oyentes. En menos de 30 días vienen cosas grandes para Candela Viva y sobre todo para los habitantes de la ciudad de Valledupar, el departamento del Cesar y La Guajira. Estamos para defender a los vulnerables. Muchas gracias. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección: Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.